Comelones, ¿cómo están? Bueno, ahora nos encontramos nuevamente aquí en la Colonia Americana, ya saben, una colonia consentida de todos ustedes y de Comelones TV. Y ahora les vamos a llevar este lugar de que tiene un poco más de un año de haber abierto. Nos encontramos en la Bodega de León, un lugar que tiene un concepto bastante interesante, bastante novedoso, que tiene una historia detrás muy interesante, con unos socios que a pesar de son socios y son esposos. Y bueno, donde van a encontrar toda una serie de alimentos alrededor de la parrilla en un ambiente muy, muy, muy familiar, un ambiente muy agradable y que tiene unos potenciales muy diferentes a todos los demás lugares que hay en la ciudad y que les va a agradar a todos ustedes, ya les iremos platicando. Ahora me gustaría presentarles aquí a esta pareja de esposos que también son socios, que son las cabezas de este proyecto. Aquí de mi lado derecho tenemos a Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Y pues gracias por habernos invitado. No, al contrario, gracias a ti, Javier, por pues elegirnos y darnos la oportunidad de que nos conozcan un poquito de nuestro proyecto, de lo que traemos de propuesta. Muy bien, y de este lado tenemos a León. León, lo mismo que le dije a Mónica, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Y platícame brevemente, ¿qué onda con la Bodega de León? Algo que quiero que le platiques a la gente para que ya conozcan, ahora sí sepan exactamente, es qué hay en la Bodega de León. ¿Qué va a encontrar la gente que no te conoce aquí en la Bodega de León? Bueno, antes que nada, como decía Mónica, queremos un lugar, pensamos en un lugar que la gente disfrute a un precio justo. Tenemos estacionamiento, esta es una zona muy muy padre para venir a cenar, a comer. Nosotros tenemos estacionamiento, tenemos un área especial para los niños, nosotros tenemos dos hijos y la realidad es que pues también queremos que ellos se diviertan, que coman sano y que dejen comer a sus papás, ¿no? Que los papás también se diviertan. A ver, comelones, aquí estamos otra vez con León, ya estamos en la cocina. Tenemos por aquí un par de cortes en crudo, los cuales nos van a asar ahorita aquí en la bodega. Pero queríamos platicar acerca de estos cortes, qué son, cuáles son sus digamos, de dónde salen los cortes, etcétera, etcétera. Hablar un poquito más sobre esta calidad de estos cortes. A ver, platícame qué onda con este que tenemos aquí, que es algo muy icónico de aquí en la bodega, que no va a encontrar mucho la gente aquí en Guadalajara porque es algo muy del norte. Este trozo de aquí es una cabrería. Bueno, la realidad es que es filete con hueso, se llama cabrería. Aquí en Guadalajara no la conocemos mucho, en el norte se usa. Es un corte que no manejan los argentinos, que no manejan los americanos. Es un corte mexicano, es filete con hueso. Si te fijas, está marmoleado. Pues básicamente es un corte muy magro porque no tiene tanta grasa. Es un corte que a diferencia del filete, el filete es el único corte que no necesita de la grasa para ser blando. Es un corte con poco sabor, el filete. Como no tiene grasa, entonces le falta sabor. Por eso es el filete miñón, el filete a las tres pimientas, el filete en salsa de Jamaica. Porque le falta sabor, pues. A pesar de ser muy blando, le falta sabor. Cosa que compone el hueso. Con el hueso, el sabor se intensifica mucho y le da muchísimo sabor. Además, a diferencia, haz de cuenta que esta parte sin esta grasa es el filete. Si le incluyes esta pequeña grasa, le incluyes el sabor. Entonces es un filete con mucho sabor. Oigan, raza, pues bueno, aquí ya en la Bodega León ya nos tienen aquí todo un sampler bastante, bastante generoso de lo que pueden encontrar aquí en la bodega. Juzguen con sus ojos, la verdad es que no hay mucho que decir al respecto. Vean nomás la calidad de los platillos, la preparación de los mismos, las porciones, que es algo que yo ahora les digo. Comida que no pese más de 300 gramos no es comida, es adorno. Aquí vaya que no hay ningún adorno más que las velas que tenemos aquí al lado. Pero ya para yo no aburrirlos, León, nos platique brevemente sobre los platillos que nos presentaron aquí esta noche, empezando con este de así, como platicamos, para que la gente sepa qué es lo que pueden encontrar aquí en la bodega y obviamente para que sepan cuáles son los platos que nos presentaron hoy.
¿Este qué es? ¿Qué onda? Este es un chicharrón de ribeye. Básicamente es una entrada, está rico como para estar taqueando, platicando con una buena cerveza, una cerveza artesanal o una copa de vino tinto. Ok, los espárragos por allá. Tenemos unos espárragos con queso, lleva jamón serrano, queso parmesano y algo de aceite de olivo, van a la parrilla, muy buenos. Simples, una muy buena entrada. El de allá, que ese, ya les avisé aquí a todos los que están aquí alrededor, ese es mío, ese es el de Habs, el tibón. Ya platicamos hace rato, es un buen tibón a la parrilla, sal y puré de papa. ¿Hay algo más que decir? Nada más, lleva un puré de papa martajado, entonces es muy rústico ese puré. También es muy bueno, es la guarnición, lo importante es la carne, pero la guarnición también vale la pena mencionarla, ¿no? Claro no que servimos sí. No nada más el puro corte. Nuestra filosofía es que si vienen a cenar, cenen bien y se bañan llenos. Bien y basto. De verdad, León, yo te aplaudo cada vez que dices que la gente de aquí se vaya llena. Es todo. El pulpo que tenemos por allá. Bueno, es un pulpo a las brasas. Lleva ahí cayena y algunas recetas secretas, como zarandeado. Acompañado de unas verduras sazonadas, también a la parrilla. La ensalada, que esa la prepararon para todos los comelones, no para mí. Muy bonita, mucho color, algo que la gente pide mucho aquí en la bodega. Es una ensalada con pera, ¿no? Lleva pera, lleva frutos rojos, lleva queso azul, queso de cabra y un aderezo de frutos rojos deliciosos. La cabrería está por allá, esa se las platico yo para que vean. Es una muy buena cabrería, asada, cebollas a la parrilla, unos nopales asados, un plato sin pretensiones, rico, delicioso. El cheesecake que de verdad me tiene anonadado. ¿Qué onda con ese cheesecake? La verdad es que está tremendo, aparte está grandísimo. Bueno, es muy buena, nuestras porciones son grandes en todo, pues, el café es doble, los tragos son dobles. Queremos que la gente se vaya bien, contentos, ¿no? Ese es un cheesecake delicioso, se ve muy bonito además, pero ahorita que lo pruebes me das tu opinión, me dices qué te parece. Creo que voy a empezar con el cheesecake antes de que con la carne. Y por último tenemos aquí un carpacho, que es un carpacho de filete. Es un carpacho de filete, también manejamos un carpacho de salmón, pero el de filete es espectacular, ¿no? O sea, la carne, a mí me gusta mucho la carne, pero los dos son muy buenos. Y bueno, el carpacho pues es filete, no hay mucho que decir, ¿no? ¿Cuál es la dirección de la Bodega de León? ¿Cómo te encuentran en Facebook? ¿Y cuál es la promoción para todos los comelones que vengan de parte del programa? Así, en caliente las tres cosas. Nuestra dirección, estamos en la colonia Lafayette, es la calle Miguel de Cervantes de Saavedra, entre López Cotilla y La Paz, el número es 144, y en Facebook estamos como La Bodega de León. Y tenemos nuestra página que es www.labodegadeleon.com. Perfecto, La Bodega de León, no del León, nomás para que no se despisten. Bueno, ¿qué más? Pues despedirnos, agradecerles, la verdad es que esto está espectacular. Vengan a La Bodega de León, creo que cumple con todo eso que todos de repente buscamos en Guadalajara. Un lugar cómodo, amplio, con área para niños, con comida basta, comida rica, a un precio bastante accesible, estacionamiento. Y bueno, con este par de personas que tengo aquí a mi lado, que la verdad es que los van a atender como si estuvieran en su casa. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Muchísimas gracias por habernos recibido. Me voy despidiendo nomás para la cámara, nos vamos a poner a comer. Gracias, Javier. Pues nos vemos, chao, provecho.